Bienvenidos a este nuevo review del moderno Airbus A350 de Vietnam Airlines. Esta aerolínea cuenta con un total de 14 de estos aviones, el último lo recibió en el año 2019. Vietnam Airlines ha sido las aerolíneas pioneras en introducir la nueva generación de lujo de este avión. En julio del 2015, esta aerolínea se convirtió en la primera aerolínea del sudeste asiático y la segunda aerolínea del mundo en operar la nueva generación de aviones Airbus A350-900 de fuselaje ancho. El avión de nuestro review fue entregado a Vietnam Airlines en el año 2016 y, de acuerdo con la información que tenemos, este mismo avión fue estacionado en noviembre del 2020 debido a la pandemia. Aún no tenemos información reciente de si ya está operativo de nuevo. Hola, bienvenidos nuevamente a Aviación Colombia 1400. El día de hoy traemos un modelo que en la vida real, pues así como a escala, es un poco difícil de ver. Es el Airbus A350 raza 900 de Vietnam Airlines de General Jets. Este A350 es el primer de este tipo que hacemos de Gemini Jets. Ya tenemos un video de un A350 de Qatar de la marca Phoenix para que vayan y lo vean, donde explicamos un poco más detallado la historia de este avión. Como podemos observar, la caja es una caja de las grandes de Gemini Jets. De este tamaño son las cajas de los MD-11, de los 747, de los 777. Entonces pues ya nos podemos imaginar, desde que nos llega el paquete, si es nuestro primer A350, pues de qué tamaño va a ser el avión. Es una caja muy tradicional de Gemini Jets, como podemos observar. Tiene un detalle muy bonito, y es que los detalles están hechos del color del logo de la aerolínea. Tenemos pues obviamente el avión Vietnam Airlines Airbus A350 raya 900. Vamos a dar un vistazo rápido. Aquí podemos observar por este lado que es un modelo del año 2017. Tenemos el dibujo del avión y pues lo tradicional de Gemini Jets. Aquí si abrimos nuestra caja, vemos la historia de cómo surge el A350-900, y también pues vemos, como siempre, la tabla de especificaciones de este avión con sus medidas, el livery, los motores, bueno, etcétera. Aquí tenemos nuestro modelo, es muy grande. Bueno, y aquí lo tenemos. Este avión fue mi regalo de Navidad en el año 2020, y pues cuando nos llegó tuvimos un pequeño percance con las alas. No sabemos si fue error de Gemini Jets o si fue error del proveedor, pero pues llegó con las alas sueltas, y a la hora de arreglarlo fue muy difícil. Tuvimos que limar las alas por dentro para que volvieran a encajar, puesto que no encajaban. Entonces pues lastimosamente tiene un pequeño detalle, pues casi imperceptible, en la unión del fuselaje con el ala izquierda. A partir de que vayamos avanzando en el review, ustedes lo van a poder notar. Pero bueno, en términos generales, pues es un avión muy bonito para el molde de A350 como tal. Gemini Jets tiene un poco, tiene mucho ángulo la nariz. Bueno, no mucho, pero pues sí se alcanza a percibir mucho más el ángulo más agudo que por ejemplo en el A350 de Phoenix, pero sigue siendo un avión pues obviamente muy bonito, con antenas en relieve, con trenes de aterrizaje giratorios. Dando inicio a la descripción del avión como tal, tenemos la separación de la nariz, obviamente algunas conexiones y la característica cabina del Airbus A350. Tenemos detrás de la cabina el logo de SkyTeam, la primera puerta. Sobre las tapas de los trenes de aterrizaje, para el caso de este avión pues no tenemos ninguna identificación o ninguna letra. Tenemos la flor de Vietnam, Vietnam Airlines, y los colores tan bonitos que adornan el fuselaje. Allí arriba del Airlines podemos ver la primera antena y la segunda puerta. También llegamos a los motores, son motores muy grandes, casi tan grandes como los del 777. También podemos apreciar desde ahí las
los trenes de aterrizaje, que para este caso pues sí están muy bien hechos. Si nos alejamos un poco más, podemos ver el winglet o charlet de este avión. Es muy bonito, tiene una forma muy adecuada respecto al avión real. Y si continuamos por el fuselaje, llegamos a la tercera puerta de las cuatro que tiene ese avión, todas del mismo tamaño, a la matrícula, que para este caso corresponde a Victor November Raya Alfa 891. Abajo de las ventanas tenemos Airbus A350 Raya 900, se alcanza a percibir muy bien la letra. Y finalizamos con la cola, y podemos ver que es un dorado mate, que igual pues genera brillo y da un detalle muy bonito a ese avión. Y arriba en la punta pues la bandera de Vietnam. Viéndolo desde este ángulo podemos apreciar un poco la longitud de ese avión, es muy grande. Y pasamos al otro lado, donde como en la mayoría de aviones solo cambia que tiene las puertas de carga. Aquí vemos nuestro avión de frente, espectacular, se ve la cabina. Y como en otros modelos Gemini Jets, si los vemos de frente pues no se nota mucho el ángulo de la nariz, que a veces es un poco exagerado. Y un detalle espectacular que tiene este avión es que si vemos los motores, podríamos decir que son los mejores motores que hemos visto de la marca Gemini Jets, porque para este avión pues seguramente por su gran tamaño se facilitó incluso hacer los fanes de los motores en relieve. Ya no son simplemente unas líneas, sino que ya tiene la forma como tal de los fanes, lo cual le da un detalle muy bonito. Aparte de que el color es distinto al del borde de ataque, por debajo se ven, tiene una pintura muy bonita que no es blanca, es más bien como un tono de beige. Debajo de las alas pues es un gris un poco verdoso. Y bueno, en relieve tenemos aquí estas dos entradas que pueden ser landing lights o entradas de aire. También tenemos los trenes de aterrizaje que son giratorios. Para el caso de este modelo, siendo del 2017, resalta mucho un detalle, y es que las llantas pues tienen ángulo de movimiento, lo cual permite que si los colocamos sobre una base pues ellos van a tomar la posición que adquiere el tren en los despegues o aterrizajes, o cuando pues el tren está afuera y el avión está en el aire. Los motores se ven muy bonitos, las salidas de aire. Debajo de la ala izquierda tenemos la matrícula del avión. Vemos este terminado dorado acá, muy bonito también. Finalizamos con la puerta de la PU, logo de Gemini Jets, hueco para la base, luz beacon, y todas las puertas de trenes de aterrizaje están pintadas. Lo bueno es que están pintadas de una manera muy delgada, con una línea que es pues casi imperceptible cuando por ejemplo no estaba enfocado el avión, y eso le da un poco más de realismo. Por encima nuestro avión es muy bonito, y podemos observar mejor la cabina de pilotos. Las últimas dos ventanas tienen un borde cromado, tenemos varias conexiones, tenemos varias simulaciones de luces ahí encima. Ahí podemos ver la luz beacon, la primera antena en relieve, aquí ya pasamos a la antena de wifi, y la última antena del fuselaje. Sobre el ala tenemos la delimitación de los tanques de combustible, y sobre el ala derecha tenemos la matrícula del avión. Vamos a finalizar con las medidas para este gigante. De envergadura tenemos aproximadamente 16 centímetros, y de longitud tenemos aproximadamente 16 centímetros y medio. Es un avión muy bonito, muy distinto, que vale la pena tener, no solo por sus detalles sino por sus colores. Resalta mucho en los aeropuertos. Y pues bueno, muchas gracias por vernos y nos vemos en un próximo review.